Hola niñas, ¿cómo están? Hola Guillermo, ¿por qué siempre llegas a casa después de las 9? Es que el trabajo. Ya papá, es tarde, deberíamos irnos a dormir. Ella tiene razón, si quieres hablar con nosotras, llega antes de las 9. ¿Qué pasa ahora, Valentina? ¿Cómo que qué pasa, Guillermo? Siempre estás llegando tarde del trabajo. Esta familia ya no te preocupa. Tus hijas ya no quieren pasar tiempo contigo ni tú con ellas. ¿Pero cómo que no? ¿Acaso es que no lo entiendes? Yo paso todos los días trabajando para que tú puedas vivir en esta casa, para que mis hijas puedan vivir en esta casa, para que tengan un lugar donde vivir y tengan todo lo que necesitan. Eso no tiene nada que ver, Guillermo. El trabajo es el que te mantiene alejado de tus verdaderas obligaciones. Tus hijas necesitan saber que tienen un padre. Ya cállate, Valentina. ¿Sabes qué? Quiero el divorcio y quiero que te vayas de mi casa. ¿Sabes qué? Lo que querías era no verme. Pues me voy. Adiós. Hola Carlos, estoy en camino al hotel. Necesito que me tengas lista una habitación. Buenas noches, señor Mendoza, con gusto. ¿Desea la habitación de siempre? No, una de las simples. Perfecto, aquí lo esperamos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no termino de morir? Mistakes.
¡No! ¡Todo me homicida! ¡No, por favor, no! ¡Dios mío, por qué! ¡No entiendo nada! ¡Tómenos mis hijas, por favor!